estamos el día de hoy, no había grabado nada, es que me tuve que levantar muy temprano para salir. Estoy en Arecibo y ustedes pensarán, ¿qué guardias en Arecibo tan temprano? Pues, ¿saben qué hago? Hace mucho tiempo que no hago overlanding y pues decidí que vamos a volver otra vez al overland y le vamos a quitar la batería óptima a la Gladys, porque la batería óptima se la voy a poner al CAP. Entonces, la batería óptima que tiene la Gladys en la parte de atrás la vamos a reemplazar. ¿Y quién mejor que Víctor de American Battery Center, verdad? Eso es así. Estamos aquí en Arecibo. ¿En qué sitio exactamente? Estamos frente en la misma número 2, frente de Cabrera, en la mismita número 2. Ok, pues entonces nos vamos a llevar ahora esta batería. Esto es una batería que tú me dijiste que básicamente podemos coger todo el fin de semana. Todo el fin de semana, ella sola, ¿verdad? Con ella sola, sin tener ninguna preocupación de que te vaya a agotar. Cualquier cosa, le pongo las plaquitas mías solares que tengo por allí. Y eso lo rompa para que la mantenga. Tiene su propio relojito y todo, se lo voy a enseñar ahora más. Y lo mejor que tiene es que, digo, desde esta altura yo no creo que la vaya a poder alzar. Pero esto debe pesar como la mitad, miren esto. De lo que pesa una batería normal, porque esto es de litio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de la batería. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de ella. Aquí trae un relojito, ¿verdad? Donde si le damos, nos va a decir... El 85% tenía de carga, ¿verdad? Eso es. Ok, entonces, ya tú sabes, el plan mío es yo pegársela a un positivo que tengo desde el alternador o desde la batería del frente hasta aquí. Y el de acá, pues lo va a mandar al gran. Entonces, yo, para que tú sepas, yo tengo ese cable interrumpido con un switch para que no me consuma ninguna de mis cosas eléctricas la batería del frente. Esta batería yo la tuve ya, gente, y ustedes lo deben haber visto en un video en el carretón mío, ¿se acuerdan? El carretoncito negro. Y yo, para que tú sepas, yo estuve viernes, sábado, domingo con todo prendido y todo listo con esa batería sola. Así que por esa es la razón que estamos buscándola. Miren aquí la batería, 12.8 voltios, 164, esto es, amperes hora. Y lo más importante es que es de lipo. Y esto viene para que se descargue y se cargue 20 veces, 30 veces, todo lo que sea, ¿verdad? 3.500 ciclos. Sí. Ah, pues mira, por eso es que las otras baterías se mueren, ¿verdad? Es la cosa. Porque no vienen. Se quedan a pie antes de tiempo. Exactamente. Bueno, pues gente, ahí ustedes vieron. Entonces te pregunto, las personas que no tengan una placa solar o algo, ¿con qué la pueden cargar? ¿Un mantenedor o algo así? La pueden mantener con un mantenedor mientras estén obviamente en la casa, pero lo ideal sería que la carguen con una placa solar o con el invento mismo que tú tienes, que es con el alternador. Y me imagino que uno le da hasta que llega a 100% y se asegura de que aquí está, de que está el 100% para poder irse a acampar y tener esa... Es la cosa. Lo ideal sería ponerle el controlador de voltaje. Ok. Un controlador, pues entonces... Para que no sobrepase los 14 voltios. Para que no sobrepase los 14 voltios. Para que se mantenga la vida de la batería. Ok, entonces me has dicho que ya varias gente la tienen para overland y todo y le está funcionando al 100. Sí. Y me dijiste que estamos en Arecibo, pero hay otra tienda más, ¿verdad? Sí, tenemos otra tienda en San Sebastián, en el mismo cruce de Guatemala que te tira para el pueblo. Ya llevamos allí unos cuantos añitos y gracias a Dios llevamos aquí también ya nuestros 8 meses. De show. Así que gente, aquí está la batería. Dimos un número de teléfono por si acaso que quieren llamarte para una orientación. Se pueden comunicar con nosotros al 787-817-7779 o al 896-0420 San Sebastián. Perfecto. Así que yo sigo aquí con Víctor hablando de la batería y vuelvo ahorita con ustedes. Siempre hay que consumirle al que le consume uno. El dueño de la tienda es Jipero. Y yo voy a irme a gastar chavos en batería en otro lugar. Al que le consume, yo le consumo. Así que así son las cosas. Vamos para Sidra, gente. Bueno, gente, aprovechando que estamos aquí en la autopista de camino de Arecibo hacia Sidra, me da mucha pena, ¿verdad?, decir que la corrida familiar se tuvo que suspender. Pero es que yo creo que los años que yo puedo recordar viviendo en Puerto Rico toda mi vida, yo nunca había visto dos semanas tan lluviosas a este nivel. No para de llover aquí en Puerto Rico. Miren esto. Yo salí lloviendo, llegué a Arecibo, estaba haciendo sol. Ahora, cuidado, obras en la vía más adelante. Adiós, caray, ¿qué dientes es hablando ahí en mi video? ¿Quién te invitó, Waze? ¿Quién? Bueno, y entonces gente estaba diciendo la corrida familiar. Mírala, se fue. Pero déjenme decirle que venimos con una corrida familiar. Prepárense para el 18 de diciembre. 18 de diciembre, una corrida familiar que vamos a estar haciendo
súper, mega, duper, brutal. ¿Con quién? Todavía no voy a decir con quién. Ustedes lo conocen. Y va a ser algo bien espectacular. Lo más seguro voy a ir este jueves. Hoy es martes. Voy a ir este jueves a ver más o menos cómo están los caminos. Ahí sé que es 100% familiar, que nada va a pasar. Y la voy a hacer en diciembre porque quiero dejar que pase este tiempo de lluvia. Imposible que siga lloviendo. ¿De dónde sale tanta lluvia en esas nubes? Es increíble, gente. En Puerto Rico se está cayendo. Hubo un derrumbe increíble en la autopista. Derrumbes en mi barrio, derrumbes por todos lados, los ríos fuera de su cauce. No podemos hacer esa corrida de este sábado porque vamos a estar en un lugar muy peligroso. Oye, y la vamos a hacer otra vez. ¿Pero cuándo? No sé. Pero el lugar es un poco peligroso. Por eso era que yo insistía en que tenía que hacer un número de comas de tracción y más o menos. Pero nada, gente, seguimos hablando en el taller porque esta lluvia no deja uno. Así que nos vemos ahorita ya. Oye, gente, vuelvo otra vez aquí. Dejó de llover. Miren qué bonito se puso el día. Increíble. Tengo mucha gente preguntándome que si una trooper puede ir para los eventos de 31, 33 y 35. Claro. Que si puede ir una Montero. Claro. Que si puede ir una Pathfinder. Sí. Yo no he dicho cuál tipo de carro puede y no puede ir. Después que tenga 31, 33 y 35. Y ya vieron que pues en este nos metimos todos ahí para abajo. Lo importante es que tenga winche. Ustedes no han visto en estos eventos Trooper, Montero y Pathfinder, porque los que me han tirado no tienen winche. Y ya ustedes vieron que sin winche en estos eventos míos no hay nada que hacer. Ir a pasar trabajo y a romper los carros de los demás, tratando de desencajar a la persona que no tiene winche. Y eso es lo que no queremos. Ponle un bumper, ponle un winche y vas conmigo a coger. Y si puedes, unas gomitas que tengan un poquito de tracción, que estén gastadas, pero que no te pase como el de la Gran Vitara, que las gomas eran totalmente de calle y terminó la ruta, pero yo tuve que sacarlo. Pero nada, no lo disfrutamos, es parte de. Pero unas gomitas que tengan un poquito de agarre, pero ese winche bien bueno y bien nítido, dale con nosotros. Vamos a ver cuando tiro la próxima fecha en diciembre, pendiente a mi Facebook, ahí yo la tiro. Familia, mi nombre es Domingo Hernández, representante de Inventus Code. Ando buscando representantes independientes que quieran ganar un sueldo base de $4,000 mensuales más comisiones, plan médico, pago de auto, entrenamiento más bonificaciones. Estoy buscando personas en el área de la Florida, en el área de Puerto Rico, en el área de Texas, que quieran cambiar su vida. Este año, mira, para el mejor vendedor, el mejor reclutador, tenemos dos sueldos verales, 2023. Así que sé parte de esta gran familia. ¿Quieres viajar el mundo? Con nosotros también lo puedes viajar. Cambia tu vida. Con Inventus y Guardia Offroad. Buenos días, gente. Aquí estamos la mañana de hoy. Guardia Offroad está más peinado que un taluz de una casa. Me pasaron la maquinita, gente, que me estoy preparando para ir para México a comer. Mucha tortilla, mucho burrito, mucho comida mexicana y a disfrutar con mis amigos del off-road allá en México. Recuerden, voy a estar en taller 7K y en modificaciones Contreras. Así que vamos a pasarla muy bien, vamos a estar con la gente de off-road Tijuana. Voy a ver si puedo ver por allí a Galo, mi pana Galo. Voy a estar también con Esteban Márquez, Márquez Outdoor. Y creo que varias personas más del ámbito de YouTube. Vamos alejando un poquito del sol porque los rayos del sol están entrando por la puerta y no dejan que se vea bien. Aquí tenemos una Jeep Gladiator directamente del pueblo de Cabo Rojo que nos la trajeron para que le montáramos el winche y la base del winche. Como ustedes saben, estos vehículos Rubicon traen el bumper de metal, pero no traen la base donde tú vas a montar el winche. Y lamentablemente la base original para ese bumper vale demasiado de dinero. Y nosotros tenemos unas opciones más económicas, por supuesto. Vamos a ver cómo le ponemos ahora todo eso. Miramos a ver cómo se anivela, cómo queda, porque él quiere o que la levante de frente o que la levante de atrás. Pero esta agua está pidiendo como una levantadita trasera, es lo que está pidiendo. Así que vamos a ver qué sucedió en el día de mañana, que ayer yo estuve todo el día buscando piezas, haciendo líneas de freno para el LJ, llevando los cardan a cel, haciendo un montón de cosas para este Jeep rojo, que es uno de los protagonistas de estos videos. Y aquí tenemos el Jeep de Luis Flores. Ayer se le montó el winche Warren, se le montó, acabó de montar bien el bumper, le montaron su
caja de botones con relay para poner a funcionar el locker delantero. El locker trasero ya están trabajándolo, le están montando compresor ARB y estamos en la espera de que nos entreguen los cardan Puerto Rico Hydraulic dentro de 2 o 3 días. ¿Qué más nos está faltando con este Jeep? Las líneas de freno ya las traje, deben estar por ahí para empezar a trabajar con los frenos del Jeep y pronto estamos acabándolo y se va directamente para el fango a probarlo, a ver cómo trabaja. Saludos gente, aquí estamos en probando un Jeep. Bueno, de hecho estoy probando 2 Jeep. Uno que cuando le da la gana se apaga y hay que esperar 5 minutos para poder prenderlo y arrancar. Y este otro que se llama Diente de León, este es de los dueños de Sidra Auto Color. Y vamos a probarlo porque tiene un ruidito a la parte de atrás. Pero, ¿de qué se trata este video? Este video se trata de que hay algo aquí que, míralo, se va y lo voy a grabar ya breve. Vamos a echarle gasolina que está seco y allí mismo le dejo saber lo que se va de este Jeep. Vamos para allá. Bueno, y estamos aquí echándole gasolina al Diente de León. Este es el Jeep, como dije, de Sidra Auto Color. Estoy loco por verlo embajado de fango. Y le van a vender las 4 gomas con los 4 aros. Estas gomas están, le quedan como un 20%, vamos a decir. Las de frente le quedan como un 10%. Las de atrás, yo diría que como un 40%, porque todavía no he llegado al escalón de aquí. Tiene 2 escalones. La de frente sí llegó a ese escalón. O sea, que todavía caminan y resuelven. Son unos aros Fuel 20x10. Se llaman Vapor, esos aros. Son 5. La goma de repuesta es nueva de paquete. Nunca se usó, míralan ahí. Una persona que consiga 4 de estas ya va a tener sus 5 aros con sus 5 gomas. Voy a poner el precio en la publicación porque en este momento no he hablado con el dueño para que me deje saber cuánto valen. Y eso es lo que vamos a estar vendiendo aquí. 5 aros con 5 gomas. Una nueva y 2 que todavía corren por la calle, pero muy pronto hay que montarle goma. Así que vamos a dar una vuelta, que estoy cogiendo un ruidito que hace, para ver qué modificaciones vamos a hacerle para llevarlo a los eventos que estamos haciendo de 31, 33 y 35. Bueno, y tenemos aquí el Jeep de Mr. Colin, que se ha perdido varias corriditas, pero pronto vamos a tenerlo listo para la pelea. Vamos ahora a hacerlo four link delantero, a ver si mañana empezamos con eso. Tenemos por aquí el Jeep de Renan, que ya le está montando las 4 botellas nuevas, más grandes porque lo levantamos. Y estaríamos ready con este Jeep. Y el LJ de Luis, que ya vino para acá para montarle el flare que le falta, la piecita de la parte de atrás, quitarle ese taller carrier. Le acaban de poner a funcionar el locker trasero, el locker delantero. Le pusieron los botones para prender los lockers, míralo ahí. Caja de fusibles. Vamos a poner la pieza que va aquí, la que va allá en el fender. Ya a terminar este carro para entregárselo. El negro lo metimos para acá, ya estamos cuadrando los paneles. Problema aquí que tenemos un bochinche bien feo, pero feo de verdad. Este boquete estaba acá, como el de Andrés, y se decidió cortar y subirlo más para arriba para poder hacer el corte más extremo todavía. ¿Y qué sucede? El calentón dobló la lata y miren el hoyo que tenemos ahora. Y ya esto va aquí y ya este va acá. Y no sé qué va a pasar con este boquete, así que algo nos vamos a tener que inventar ahí. Algo bien bonito, un cubre falta, no sé. Todavía no sé qué voy a hacer aquí, tengo ese problema. Pero estamos empezando ya a darle forma a esto. Dactari viene ya mismito para el pino. La Gladys la estamos levantando de atrás, que está como que caída de atrás esta. La vamos a levantar ahora. Ahí tenemos los calzos Rock Crawler. Y miren quién está aquí, la Gladys mía. Los flares ya se fueron, los pagaron y todo. Se mandaron para Estados Unidos. Y ¿qué más? Le estoy cambiando los sprints traseros de 3 pulgadas Rock Crawler por sprints 4.5 Terraflex, ya que le seguimos metiéndole peso y se bajaba de atrás, y con los Terraflex pienso que va a quedar nítida. Así que nada, que me pinte los flares mi hermano y estamos listos con ella. La Tacoma de Jeremy, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya pusimos la base para el trilink. Tenemos el brazo hecho del trilink. Brazo de abajo de los 2 brazos de la suspensión. Diferencial ya está puesto en su sitio. Aquí el problema que tenemos es que pues esta goma no va a girar.
sin cortar todo esto, y él quiere que gire pero que no corte, imposible. Quiere que gire pero no corte aquí, imposible. Así que yo voy a ponerla a que por lo menos camine para atrás y para adelante, y él, como dice que sabe lo que va a hacer, porque se invente más o menos, porque el problema es que yo no puedo cortar esto porque es ilegal. Vehículos Hurtados no me va a dejar picar todo esto que está aquí como hacen en Costa Rica. Aquí eso no se puede, aquí hay que seguir reglas, y las reglas son: no puedes dañar la estructura de fábrica del vehículo. Yo puedo cortar el tapalodo, pero yo no puedo cortar esta estructura que está aquí. Así que yo voy a poner la guagua a que camine para atrás y para el frente como él quiere, y una vez que llegue afuera a Estados Unidos, ya no hay reglas, puede picar esto, puede picarle todo lo que le dé la gana, puede hacer todos los cambios que le dé la gana, y a ellos no le importa ni siquiera los números de serie. Aquí sí. Entonces tenemos un gran problema aquí, que es la caja de guía. Miren, gente, para que ustedes vean. Yo no estoy quejándome ni nada. Simplemente me mandaron piezas totalmente erróneas. La suspensión que se mandó para esta guagua era para una guagua con gomas 35, una Tacoma. No hay para goma 40, para 35. Ya los tubos de la suspensión no funcionaron porque son muy cortos. Estamos usando otros tubos que yo tengo por acá. La caja de guía, en donde está localizada, el diferencial para 35 va bien atrás, para 40 va bien al frente. Ya esa caja de guía no funciona ahí. No sé qué vamos a hacer. Hay tantos revoluces. Esa suspensión era para el motor original 3.4. ¿Ok? Eso es un 8 cilindros. Usa Hedel por los dos lugares. La transmisión grandísima y un transfer enorme. Todo lo de Toyota era pequeñito. Ahora miren dónde está esa caja de guía, que eso se monta según dice esa placa que está ahí. Aquí no hay forma de equivocarse. Ya no puedo moverla para el frente. Ese pinman no funciona ahí. Así que de verdad que esto se ha puesto bien difícil, pero vamos a seguir haciéndole lo más que se pueda para que por lo menos él la tenga en el piso. Vamos a montar la base, el coilover, montamos coilover. Ahora el coilover no va a quedar con el ángulo que yo quería, porque yo quería hacer la manga más ancha. Mil cosas, gente. De verdad que esto es una bola de problemas. Hay que comprarse un G que viene todo hecho, pam, 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 pam. O si no, lo inventamos nosotros y quedan, mira, inventados de show. Pero este tipo de vehículo no es un vehículo para uno querer hacer cosas que no se deben hacer. Y eso fue una mala decisión de haberla comprado. No fue mía, porque yo no le iba a decir nunca jamás que se metiera en una Tacoma. Yo le iba a decir, métete en un Jeep. Estuvieras hace rato escrameando conmigo, hace tiempo ya. Desde años estuvieras escrameando aquí en República Dominicana como él quería, en Estados Unidos y en todos lados. Pero en esto es muy difícil. Hay muchas hechas por ahí, pero que funcionen es otra cosa, porque yo lo que veo son fotos de Tacoma bien lindas y fotos en internet y bien limpias, bien bonitas, pero funcionando. La que hizo Jason Venegas sí funciona, pero le cortó todo esto, le eliminó esto, lo hicieron en lata, cortaron por aquí, cortaron todo eso, y así sí funciona, pero así yo no lo puedo hacer, porque este vehículo está destinado a irse de Puerto Rico y tiene que pasar por una inspección que tiene que pasarla. Así que por eso es que yo no puedo hacer tanto en este vehículo. Lo quiero dejar bien claro para cuando se vaya. No es que yo no podía, es que no se puede, porque aquí hay reglas que hay que seguir y yo tengo que seguirlas. Bueno, y el G de Renan ya recibió sus botellas más largas. Ahora sí, acuérdense que al levantar el Jeep, las botellas pequeñas se quedaron cortas y tuvimos que reemplazarlas por unas botellas más largas para que articule como debe articular. Y lo que estamos listos es para que nos llegue el eje de Rubicón de este lado, que el eje estaba partido, no me había dicho nada, y estaba dentro del G, y cuando fuimos a montarlo, aparece el eje partido. Se hubiese pedido tanto tiempo que lleva el G aquí. Así que ya lo pedí y esperar a que llegue por correo. Así que ya mismito estamos escrambeando con este bebé. Bueno, gente, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Muy corto, muy breve, pero hoy es día de ponerse el cinturón, pero yo voy para mi casa, no voy para ningún lado. Así que grabé poco, hoy es miércoles, último día del video de 31, 33 y 35 plus, y mañana continuamos en el taller, ahí les grabo bien chévere para que tengan un videito bien bueno del taller. Así que nada, espero sus comentarios, que sé que van a haber muchos comentarios sobre mi furia con la Tacoma. Qué dolor de cabeza ese vehículo. Y se pueden hacer, gente, que se pueden hacer, claro que sí, pero quedan altos, no es el estilo que estamos utilizando, no low gravity, no con esas diferenciales
tan gigantesco de grande. Oye, son muchas cosas que hacen que uno no pueda. Pero nada, mañana seguimos con el proyecto.